lekuko historia egin nahi baldin baduzu, behar beharrezkoa da, hainbeste material frankismo garaian da ditadura garaian ateratzen zen, eta isilkako gauzak eskuz esku edo kalean isilka botatzen zen horiek adierazten zutela egizko historia edo herriaren kezka. Oidanak alegin egin dut oidanak bildutan askago ekartzeko. Ni guai arte bakarrik haitu nahi esan dela gutxi arte, eta hor duen ahal nuen bezala biltzu. Baina bildu eta materiala salbatu. Baina hori dela bost urtetik eno launtza handia badut, eta gehiena gaina zuen dela urte terdi, urte bete, fundazio bat egina, laguntzare gehiago daukagu, eta horrein buru belarri gabeiz inventario sakon bat ondo jarri, eta bigarren pausua izango da, horietanak informatizatu eta digitalizatu. Eta orduan, herriaren eskutan utzi. Danak interneten bidez, eta baino bestela, altxor bezala, horiek ondo zaindu. Bookcamping es una biblioteca digital, abierta y colaborativa. ¿Esto qué significa? Digital, que está en la nube. Colaborativa, que es la propia comunidad la que va generando contenido en el fondo y en el archivo. La gente puede no solo sacar, sino también subir libros, hacer recomendaciones, hacer sus propias listas, con lo cual se convierte más que en un contenedor de títulos, en una herramienta de uso. Bookcamping surge de todas las sinergias del año pasado, durante el 15 de mayo de 2011, nace en la red con una intención de, bueno, pues de construir comunidad, lanzando una pregunta a través de Twitter, que es la pregunta era ¿qué libro te llevarías a tu plaza, a tu acampada en ese contexto? Y un poco demostrar que esas protestas ciudadanas no venían de la nada. Goizeko hitzaldian egin duguna da guk burutzen dugun proiektu bat aurkeztu, Euskal Herriko Ahotsak, ahotsa.com webunean ikusi daitekena, eta bueno, egiten duguna, proiektu barruan egiten duguna da Euskal Herriko hizkerak eta ahoskondarea jaso, horrela modu orokorrean esan da, ezta? Herririk herri ari gara grabazioak egiten, bideoz, jende nagusi hartzen dugu, Bizkaitik hasi eta Zuberoaraino, eta herririk herri joan bideokamararekin eta beraien lekukotasuna jaso, ez? Alde batetik difusioari, hau da, proiektu honek oinarri-oinarrian daukala internet eta lizentzia libreak, hau da, jasotzen den guztia librea izan behar dela, online jarri behar dela eta edonoren esku utzi behar dugula. Eta beste alde batetik, beti gora hasitako proiektua dela. Euskal Herrian horrelako hainbat proiektu daude eta izan gaitezkela referentzia Europa mailan, mundu mailan, lan asko egin ditugulako, oso txukun egin ditugulako, eta guk egindako lana beste lurralde batzuetan ere baliagarri izan daitekelako, ez? Da behar bada, etorkizunean horra ere joko dugu. Bueno, pues en 15m.cc nosotros empezamos intentando hacer una narración del 15M y al final hemos acabado haciendo como una plataforma para que todo el mundo pueda narrarlo, ¿no? Porque nos parece importante, habiendo tantas percepciones distintas del 15M, que a nosotros en Madrid se nos olvida mucho, habiendo vivido una experiencia tan intensa allí, nos parece muy importante que todo el mundo pueda hacerlo, ¿no? Muy, muy interesante ver cómo hemos reproducido la situación que nos encontramos en la misma acampada son, la acampada en Madrid, de esta, como define Javier de la Cueva, gestión del entusiasmo, esta dificultad de conseguir que toda esta gente, con toda esta buena voluntad y este amor, esta gente que se acerca y dice quiero ayudar, pero cómo pasar de ese quiero ayudar a hacer cosas, cómo se pasa de eso. Entonces, ese paso extra no hemos sabido gestionarlo bien, ¿no? Sí, y luego nosotros hemos utilizado una serie de herramientas que a lo mejor no eran las adecuadas. Nosotros empezamos generando grupos de trabajo del Google Groups porque nos parecía lo más rápido y lo más inmediato para poner en marcha esa colaboración. La libertad, como digamos, en el ámbito colaborativo, no sabemos gestionarla. Lo que es bonito es estar con mucha gente, compartir una serie de ideas y a lo mejor a través de tu idea a mí se me ocurre otra cosa y eso enriquece el conjunto. Y eso es lo que no hemos visto que ocurra en la generalidad. A lo mejor el hecho de juntarte físicamente con una serie de personas y entre todos vamos a hacer esto, resulta más fácil que hacer esto en la nube.
there's always a tension in human history between living our lives and then collecting a record of what human beings do. And it's a contradiction that I don't think humans can resolve, because at a certain point, we began to talk about saving everything. Why did we start talking about it? Because we could. But we didn't really think about what we were saving. You know, it was non-judgmental. It was the notion that we could save a complete slice of our culture. Now, this is a wonderful idea. This has been my own life and my own career. But on the other hand, it also has a great deal of sort of vanity in it, the notion that we are special. So what if we can't save it? Most of humanity has never been recorded. Most of history has never been recorded, because in history, loss is formative. When we think that we don't know about something, when we think that the evidence has disappeared or been destroyed, it makes us work harder to try to find it. And many of the new emerging histories that came, that people started focusing on in the 20th century, histories of everyday life, histories of working people, histories of certain minority and indigenous cultures, We began digging into those histories precisely because we thought there was very little information.